you. Mm -hmm. Hola, vamos a hacer hoy algo distinto. Eh, vamos a preparar una bolsa de tela que podemos utilizar para guardar cositas de nuestras muñecas, materiales, pinturas, maquillajes nuestros, eh, bolsas para salir, llevar la merienda de los niños. No sé, podemos darle el, la utilidad que cada uno quiera. Yo os voy a enseñar a hacer una que no va a ser muy grande, pero sí va a ser muy sencilla y creo que os va a gustar. Eh, vamos a cortar. De una tela, yo voy a coger estos dos dos combinaciones diferentes. Cada una puede elegir la que más le guste. Eh, esta parte nos va a servir como forro, y os di la medida: le he puesto 40 de, de alto por 25 de ancho. Vale, esta va a ser la medida que vamos a utilizar para hacer nuestra, nuestra bolsa. Esta es una medida. Eh, la que a mí me ha interesado poner pero no quiere decir que tengan que ser exactamente iguales vosotros solo con la idea que yo os doy vais jugando con el tamaño que más os interese y después he cortado otro trocito de tela totalmente distinto pero que me, me, me gustaba la combinación con el mismo ancho pero le he dejado como unos cuatro dedos cinco dedos más o menos unos 9 centímetros porque quiero hacerlo de una forma que luzca las dos telas, que no me sean solamente interior y exterior. Bien, pues una vez cortadas estas telas, vamos a cortar dos de la parte exterior y dos de la parte interior. Y ahora vamos a unirlas, una parte eh, del interior de la tela, de la, de la parte del forro, con la parte del exterior, derecho con derecho. Y simplemente vamos a unirlo a una parte, la parte más estrecha. Ponemos unos alfileres. Y hacemos igual con la otra parte. Derecho con derecho y derecho con derecho. Y aquí vamos a tener nuestras dos mitades. Entonces, ahora vamos a ir a máquina y vamos a pasar una costura recta de empezando, rematando y terminando rematando principio y final, las dos partes iguales y simplemente vamos a hacer esto y vuelvo enseguida, lo paso a máquina y enseguida volvemos con el siguiente paso. Veréis qué rápido y qué fácil se hacen. Bueno, pues ya tengo hecho las dos partes, las he unido y las he remallado un poquito y ahora vamos a abrir las telas y vamos a poner nuestros dos derechos, derecho con derecho. Y vamos a unir las telas por colores en esta zona de las costuras. Vamos a abrirlas por dentro de manera que nos coincidan las dos partes iguales. Pondremos un alfiler para que no se nos mueva. Si queréis, podéis hilvanar o podéis dar un punto, como más mejor os arregléis, más fácil os resulte. Eso ya es cada una a su gusto. Y simplemente, pues vamos a unir estas piezas. Vamos a ir uniendo, vamos a ir poniéndolas juntitas. Como veis es bastante fácil de, de hacer. Se hace muy rapidito y no cuesta ningún trabajo. La otra parte lo hacemos igual, hacemos coincidir las dos costuras. Si no estáis muy 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 luchas con la máquina de coser, podéis hacer un punto y algo que que es un truqui, pues es meter un alfiler de esta forma y ver que nos coincida la la parte que hemos puesto el pespunte con la parte de arriba, de esta manera seguro que os quedará perfecta, sin necesidad de de coser ni nada así, pero bueno cada una que lo haga como mejor le, le parezca. Y bueno, yo voy a poner unas pincitas. Vamos a sujetar. Y bueno, ahora simplemente vamos a coger nuestra tela. Mirad. Por esta parte de, de la costura. Esta es nuestra costura, la que hemos pasado a máquina. Bien, pues de esta parte hacia abajo vamos a darle más o menos un dedo, que yo calculo que un dedo puede ser, vamos a darle un centímetro y medio. Para no coserlo, ¿vale? Vamos a poner nuestra regla. Desde la costura vamos a marcar un centímetro y medio. Y un centímetro y medio, esto eh, lo que vamos a hacer, esta zona es para meter luego el cordón que hemos elegido. Vale, en mi caso, yo no tengo, no he elegido un cordón muy grande, es un cordón finito, pero si el vuestro es más grueso, ahora os voy a enseñar el mío. Si el vuestro es más grueso, pues en vez de dejarle un centímetro y medio, pues le dejáis dos centímetros para que quepa. En, en la ranura sin necesidad luego de estar otra vez descosiendo que nos entre muy apretado y al final nos resulte tan incómoda que no la utilicemos voy a buscaros el cordoncillo mirad este es mi, mi cordoncillo es muy finito es aplastadito pero es que no llega ni a medio centímetro un poquito más de medio centímetro, no llega ni a un centímetro, es súper pequeño. Pero también hay de estos más gruesos y también podéis ponerle cola de ratón, que también es mucho más finita. En esta ocasión el mío pasa perfectamente por aquí, por esta parte que hemos, hemos puesto, hemos marcado, ¿veis? Y, y no tendré ningún problema. Entonces, una vez que tenemos esto marcado, lo que vamos a hacer va a ser coser eh, un lateral. Saltaremos este trozo que no coseremos, donde tengo mi marcador aquí. ¿Veis? Vamos a dejar este trozo sin coser. Venimos por aquí, coseremos hasta la costura. Creo que lo voy a poner aquí que va a ser más fácil. Coseremos hasta la costura, vendremos cosiendo por aquí hasta esta costura. De aquí paramos. Hacemos un retroceso, saltamos y volvemos a empezar aquí. Hacemos un pequeño retroceso y seguimos haciendo. Vamos a coser eh, los dos laterales. Vamos a empezar por un extremo. Saltamos en esta zona, seguimos por aquí. Damos la vuelta. Hacemos hasta el siguiente punto. Saltamos y cosemos hasta el siguiente extremo. Y en esta parte de, de lo que es el forro. Por la parte de abajo vamos a dejar en el centro como unos cuatro dedos más o menos sin coser. Vale, que esto es lo que nos va a permitir después dar la vuelta a la bolsa y, y poder hacerle también las cajas de leche para que nos dé un poco de, más de amplitud. Entonces, vamos a coser todo esto, vamos a remallarlo todo para que no se nos vaya. Y también nos, se me ha olvidado comentaros. Yo he utilizado una tela de loneta para la parte exterior y una tela de sábana para la parte del forro. A pesar de que son dos tejidos completamente distintos, esta la, la loneta le da cuerpo y la parte interior, no necesito que sea en este, en este caso, una, una bolsa rígida, necesito simplemente que me dé amplitud para guardar mis cosas y nada más. Voy a pasar esta máquina, voy a remallarlo y vuelvo enseguida. Mirad, chicas, veis la que he montado aquí, muy fácil, os explico, me he clavado la puntita del alfiler. Algo insignificante, que no tiene nada del otro mundo. Y bueno, en, en estos momentos <laughs> mi cuerpo pues lo que hace es que no coagula. Y, y he puesto toda la, la tela llena de sangre, por eso la veis que está manchada. Yo lo que no quería enseñaros esto, lo que quería enseñaros es que si os sucede con agua sejenada y con un, un algodón. Si está recién caída la gotita de sangre, no importa que la veis la ropa, porque sale sin, sin ningún problema. Se me olvidó poner antes el vídeo a, a, a grabar, pero mira, si supongo que sí que se verá, se aprecia lo que es la, la marca que tenía de sangre, ¿vale? Entonces, rápidamente cogéis, mira, ¿ves? aquí también se aprecia un poquito, ¿veis? Rápidamente cogéis un algodón. Lo impregnáis con, con agua sejenada y dais a la, a la mancha. Suele salir, ¿eh? si no la dejáis que se seque, suele salir enseguida. Yo es que no pensé ni siquiera que estaba montando todo esto. Yo he seguido preparando el vídeo como si tal cosa. Y cuando me he dado cuenta, tenía todo el dedo sucio, pero es que ha sido un desastre la que he montado aquí. Bueno, pues seguimos con el con el paso a paso. Simplemente quería comentaros esto, ¿vale? Que si os sucede, no hace falta que pongáis a lavar la prenda. Mirad, aquí todavía sé que se ve la marca. ¿Veis? No se aprecia mucho, pero aún se ve. Si tenemos un poco de insistencia, terminaremos por eliminarla, ¿vale? Y era simplemente esto. El parón del vídeo ha sido para que veáis que bueno, que lo que sucede, pues sucede y ya está pero siempre si se puede arreglar se puede solucionar en este caso mucho mejor porque si no tendríamos que lavar este tejido o poner un tejido nuevo o una vez terminada nuestra pieza tener que meterla en la, en, en la lavadora la sangre no sale muy bien hay quitamanchas especiales para ellas pero no, no salen muy bien y sin embargo con este pequeño truqui si os sucede, pues ya está, asunto concluido. Voy a pasar a máquina todo esto y bueno, ya se irá secando sobre la marcha. Lo único que ya veis, no es muy buena la presencia, pero como ya os he comentado, yo todo lo que hago lo hago en directo y lo que suceda, pues es lo que ha sucedido. No hay nada que esconder, nada que tapar. El vídeo se sucede en esta secuencia y en este momento lo que ha pasado ha sido este pequeño accidente. Así es que vamos a pasar esta máquina y enseguida estoy con vosotras. Bueno, yo ya he cosido tal y como os he dicho, la parte de, del derecho está cosida completamente, la parte de lo que es, es el forro la tenemos con un trocito abierto, ¿veis? Yo he dejado un trocito aquí y también he ido remallando pero saltando la máquina porque si no las cuchillas me dejan sin tela. Y ahora vamos a hacer lo que es la caja de leche, le vamos a hacer una pequeñita. porque es una bolsa pequeña y también podríamos dejarla así, pero es muy plana y yo no quiero que sea tan plana, quiero que tenga un poquito de cuerpo. Entonces vamos a marcar, por ejemplo, dos centímetros, dos centímetros y medio podemos marcarle, ¿vale? Desde la costura que tenemos aquí, la voy a remarcar para que la veáis, desde la costura vamos a bajar, vamos a poner dos y medio. En este lado y dos y medio en este lado yo creo que lo estáis viendo bien eh, ponemos aquí otra vez dos y medio y ya unimos con esta esto lo vamos a hacer en las cuatro esquinas vale Ahora simplemente vamos a cortar este tejido sin miedo. ¿eh? Cortamos y cortamos aquí. Y ahora lo que se trata es de unir. Esto se hará en las cuatro esquinas, ¿vale? La, tanto la parte de forro como la parte exterior. Y entonces vamos a unir de esta manera. Abrimos la tela y hacemos coincidir. Estas dos costuras, bien, hacemos el mismo truqui pasamos por debajo el alfiler y volvemos a sacarlo por arriba a ver si nos coincide de esta forma, porque esto sí que es primordial que coincidan las dos costuras. Bien, pues así he vuelto a pincharme otra vez, voy a dejar de utilizar estos alfileres. Pues esto simplemente lo vamos a coger por aquí. Y lo vamos a llevar a máquina. Vamos a pasar un pespunte recto y bien un zigzag o bien la remalladora, lo que vosotras tengáis. Y una vez que lo tengamos hecho por los cuatro extremos, vuelvo enseguida con vosotros. Bien, yo ya he hecho eh, todas las costuras, las he recortado. Estas son las cajitas de leche. Son muy pequeñas porque la bolsita es muy pequeña depende de la, de la amplitud que vosotros queráis darle si la queréis más grande pues tenéis que hacer más grande la bolsa y más grande la cajita de leche también depende para qué lo queráis utilizar bien, pues ya tenemos esta parte hecha por la parte del forro la que teníamos, que habíamos dejado abierta vamos a sacar toda nuestra bolsa con mucho cuidado, aunque está bien reforzada las costuras pero hay que hacer un poquito de poner un poquito de cariño y así conseguimos darle la vuelta a toda nuestra bolsa, ¿veis? Sale bien. ¿Veis? Esto es lo que yo os comentaba. Mirad, las costuras nos deben coincidir una con otra. Entonces, es como mejor se ven los trabajos realizados con estos pequeños detalles. Mirad, ¿veis? Con ese truque que os he dicho de poner el alfiler, siempre os debe salir derecho, prácticamente una cruz. Y bueno, pues ahora vamos a, a meter una en otra. Vamos a ponerla hacia abajo y vamos a sacar el trocito que habíamos dejado, ¿recordáis? Esos cuatro o cinco dedos que habíamos dejado más, más amplio para que se viera. Y este sería, más o menos sería esta, la combinación que yo he elegido para, para mi bolsa. Vamos hacia abajo y vamos a unir desde la parte de abajo bien nuestras dos telas. Y así nos sentará mejor la parte de arriba. Ahora vamos a unir estas dos telas. Mirad, una vez que las tenemos asentadas, que ya vemos que aquí abajo nos llega sin problemas, pues vamos a poner. Yo hoy voy a pasar de los alfileres Porque de verdad que llevo un día Que solo sé pincharme Pero vamos a unificar así Vamos a ponerlas Vamos a sentar bien las costuras ¿Veis? Estos, estos pequeños detalles Son los que hacen que las piezas Pues nos queden más bonitas Mejor, mejor rematadas La costura realmente Sí que es bonito el, el ver un trabajo terminado, pero cuando te fijas en los detalles, pues la verdad es que el trabajo merece mucho más. Bien, pues ahora vamos a pasar un pespunte a máquina por esta zona de aquí, justo a este ras para asentar la costura de aquí de, de dentro, que si la tocáis, mirad, ¿veis? Llega por aquí. Pues vamos a pasar por aquí un pespunte. Y pasaremos otro pespunte, si recordáis, la parte que habíamos dejado abierta, ¿veis? Es esta. ¿Veis? Para luego meter nuestra cinta. Entonces vamos a pasar un pespunte justo por aquí, por el filo, y un pespunte justo por esta parte, donde también tenemos el otro filo. Así uniremos las dos costuras. Y de la misma forma buscamos aquí, ¿veis? Que está abierto. Vamos a poner aquí y desde arriba. Si queréis, podemos hacer una línea recta. Y si queréis, pues lo hacemos un poco a ojo. Así que vamos a marcarlo. Y así todas lo hacemos. Seguramente que también vosotras lo veréis mejor. Vale. Yo es que voy bastante a ojo. Pero bueno. Vale, voy a coger mi regla y vamos a marcar una línea recta que por aquí será por donde vamos a pasar nuestro pespunte. Vale, mira, desde donde teníamos marcado hasta el otro extremo. Tiramos una línea. No tengáis miedo con este bolígrafo porque ya sabéis, ya lo conocéis, sabéis que, que se va con el calor, con la plancha o con un secador o con un mechero o así todo. Esta, esta bolsita luego habrá que dar un poquito de plancha y ya cuando la hagamos pues ya directamente vamos a dejar las marcas eliminadas. Y mirad, vamos a poner aquí otra vez nuestra regla y vamos a marcar otra línea. Bien. Pues ahora vamos a pasar un pespunte por aquí y un pespunte por aquí. Ya os digo que eso tendría te, era para meter este este cordón, como veis, yo tengo bastante espacio. Si fuese un cordón de de cola de ratón, pues podríamos hacerlo, incluso quitándole medio centímetro más. Pero bueno, también tiene que jugar un poco de, tiene que tener un poco de juego, porque eh, este este cordón va a ir doble, va, vamos a darle dos vueltas y también lo que nos interesa es que no se nos quede enganchado. Entonces vamos a pasar un pespunte y otro pespunte. Y de paso también, mirad, este trocito que ya tenemos aquí de la parte del forro, lo que vamos a hacer va a ser simplemente Unir las dos costuras, veis, y aquí le vamos a pasar un, un pespunte a máquina. Podéis hacerlo a mano, ¿eh? pero a máquina queda igual de bien. Pasaremos aquí un pespunte y ya podríamos meterlo en, en nuestra bolsita interior y quedaría perfectamente ya terminada. Y solo ya nos quedaría meter el cordón. Vamos a la máquina, cosemos la parte interior de, de la bolsa y pasamos el pespunte con las dos telas hacia adentro, ¿vale? Con las dos telas hacia adentro y por donde habíamos marcado de este pespunte. Bien, por aquí. Vuelvo enseguida. Bien, yo ya lo he cosido, como os he comentado, haciendo remate principio y final y sobre todo pues haciéndolo intentando hacerlo por, por las costuras vale por el, por el lateral de la costura y bueno vamos a quitar todas estas pincitas y vamos a ponerle la cinta o el cordón eh, vamos a utilizar podéis utilizar eh, un, un broche un, un imperdible yo voy a utilizar esta, este pasacintas porque me, me, me va muy bien, me gusta mucho cómo funciona. y bueno, vamos a dar dos vueltas a nuestra bolsa. vamos a entrar por uno de los laterales. como veis, podemos ponerla, podemos entrar sin problema. vamos a pasar por aquí siempre cuando se pasa por entre medias de de dos costuras, cuesta un poquito, pero con un poco de calma vamos dando vueltas. Y cuando lleguemos al final no vamos a salir. ¿Vale? Vamos a seguir dando otra vuelta. Cada vez parece que cuesta un poco más porque nos va haciendo falta más, más cordoncillo y realmente ya empieza a coger un poco de, de forma de bolsita. Estas bolsas quedan muy simpáticas. Son muy monas para los niños cuando los llevamos a la guardería o los llevamos al parque o cualquier día por la tarde que salgamos a pasear con ellos para meterles un, un poquito de merienda, una botellita de agua, un zumo. Va bastante bien. Y para nosotras nos va genial, ¿eh? no lo sé, pues para guardar cremas, colonias, eh, algún tipo de, de cosméticos, también para guardar cositas de las muñecas, no sé, si me ocurre, pues por ejemplo, guardar eh, pelos de los que a veces compramos, que, que vienen, vienen sueltos, o yo qué sé, es que para un montón de cosas. Bueno, pues por donde hemos entrado, ahora vamos a intentar salir. Bien. Tiramos de nuestro imperdible o nuestro pasacintas. A mí es que este pasacintas me gusta mucho. Tiene mucha fuerza y, y me da bastante juego. Vale, pues salimos. Voy a soltarlo de aquí. Así ya puede hacerlo un poco mejor, y bueno, pues ahora simplemente es sujetar con fuerza para no perderlo, porque solo faltaría que después de todo esto perdiésemos este, este trocito. Y vamos a sujetarlo a un lado y vamos a tirarle de este otro. Bueno, pues ya hemos metido los cordoncillos. Vamos a poner los que más o menos nos queden iguales. Vamos a anudarlos. Y de esta forma tendríamos ya nuestra bolsita terminada. Y bueno, pues este ha sido el tutorial de hoy. Espero que os guste. Espero que lo hagáis. Y sobre todo, pues si la hacéis, espero verla, eh, podéis dejarla lateral, podéis anudarla aquí delante, que también quedan muy graciosas, ¿veis? Podéis hacerlo ya como más os guste. Esta es la forma que, que yo he tenido de prepararos esta bolsa. Tiene bastante capacidad, se mantiene de pie, si, si queréis ponerlo en algún sitio... Pues no, los incluso con bolsitas con, con bolitas de perfumadas, con sales de baño, es que tiene tantos usos que la verdad que me resulta súper graciosa, facilita de hacer y, y bastante útil. Y bueno, pues nada, si os ha gustado este tutorial, eh, le dais a un like. Y si no queréis perderos mis siguientes tutoriales, le dais a la campanita. Yo os veo en el siguiente, que no espero que tarde mucho en hacerlo. Venga, un besito para todas. Hasta luego.